A todos, en nombre de la Universidad Tecnológica Metropolitana y de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF, le damos la bienvenida a este ciclo de conversatorios virtuales hacia el futuro, denominado escenarios post-pandemia, cuyo objetivo es promover y contribuir al análisis crítico de nuestra realidad y reconocer caminos de desarrollo en distintos ámbitos de nuestra sociedad. La crisis generada por el COVID-19 ha reflejado aún con mayor fuerza diversos problemas de desigualdad, falta de visión estratégica y las incoherencias de nuestras políticas públicas, problematizando también la contribución de las universidades y de funcionarios y funcionarias públicos en la construcción de un mejor país. Mi nombre es Rodrigo Vázquez, director de Educación Continua del UTEM, y en esta ocasión seré el moderador de esta actividad. Saludamos a todos los asistentes. En representación de la ANEF también nos acompaña don Bernardo Tapia, que es vicepresidente de capacitación, que es nuestra contraparte para la organización de estos conversatorios. También saludar, por cierto, a las asociaciones base de la ANEF, a sus dirigentes, a sus dirigentes y a la comunidad de la UTEM. Y por supuesto a todos y a todas. Para quienes se encuentran conectados, ¿cierto?, les pedimos mantener sus micrófonos apagados e idealmente las cámaras encendidas, pudiendo realizar preguntas por el chat, las cuales serán analizadas al finalizar la actividad. Pues bien, hoy nos reunimos específicamente para hablar del escenario económico-social post-pandemia, en base a algunas preguntas orientadoras. ¿Cuánto afectará la economía al COVID-19? ¿Cuál será el impacto en el empleo? ¿Las finanzas públicas afectarán la estabilidad, particularmente en el empleo público? ¿Cuáles son los escenarios para el sistema de pensiones? ¿Qué contribución pueden hacer los trabajadores y la academia en este contexto? Para abordar el análisis, iremos presentando a quienes nos van a acompañar hoy día, los expositores, quienes dispondrán de 15 minutos para sus presentaciones, tras lo cual al finalizar dejaremos un espacio para plantearles las preguntas que ustedes quieran dejar en el chat. Son tres expositores, a los cuales le damos la bienvenida: don Carlos Insunza, don Roberto Contreras y don Manuel Gajardo. Iremos presentando a cada uno de los tres en forma consecutiva al iniciar su intervención, partiendo por don Carlos Insunza. Carlos es ingeniero civil industrial eléctrico de la Pontificia Universidad Católica de Chile, es consejero nacional de la CUT, expresidente nacional de la ANEF y actualmente ejerce su vicepresidencia de regiones. Entonces, Carlos, te invitamos a compartir tu visión. Obviamente que Carlos representa también, ¿cierto?, la visión de la ANEF, que bueno, sabemos que durante estos días, esta semana, ha estado con bastante pega, ¿no?, en términos del análisis de lo que está pasando y todo lo que se viene. Así que te damos la bienvenida, Carlos. Dejamos la presentación en tus manos. Muchas gracias, Rodrigo. Saludar a los panelistas, al compañero Bernardo Tapia y, por supuesto, que a todos quienes hoy día nos acompañan. Miren, desde la ANEF hemos venido dando e intentando articular en el directorio nacional, con nuestros consejos regionales, con nuestras asociaciones afiliadas, un debate que a partir de la situación que estamos viviendo hoy y, claro, proyectando también a partir de lo que se visualiza como el conjunto de iniciativas que se han estado tomando en este periodo, pero también aquellas que se proyectan. Lo cierto es que a mí me parece que es indispensable hacer un par de aseveraciones para iniciar una conversación de este tipo de las lecciones que, al menos desde el mundo de los trabajadores, a nosotros nos parece que deben estar puestas a la vista para hacer los análisis de proyección y sobre todo los análisis de pospandemia. Lo primero es que buena parte de las complejidades que hoy día se están debatiendo en el ámbito público, en el ámbito legislativo, al interior del gobierno, no son causadas por la pandemia. O sea, por supuesto, la pandemia de COVID-19 tiene una serie de impactos propios, pero las realidades del hacinamiento, las realidades de la fragilidad de importantes capas de la ciudadanía, las problemáticas del empleo informal, las problemáticas de la ausencia de un sistema de seguridad social en este país, no son problemas de la pandemia, son,
son efectos que el frenazo económico que las medidas de cuarentena han generado y los impactos del confinamiento, pero finalmente estamos hoy día enfrentados de una manera muy cruda a propósito de los efectos de las medidas para contener el contagio, pero que hablan de una realidad estructural de nuestra sociedad, de una realidad estructural del país, y que a la vez han puesto, y aquí hablo desde la ANEF, han puesto una exigencia a la función pública, a los organismos del Estado, que es muy evidente a estas alturas del partido que, a diferencia de lo que de los discursos que se instalan reiteradamente desde ciertas esferas del poder, lo cierto es que el Estado con que Chile hoy día cuenta no es en ningún caso un Estado excesivo, por el contrario, es un Estado acotado, pequeño, y que en estas condiciones muestra que efectivamente, sobre la base del compromiso de los trabajadores y trabajadoras del sector público, es capaz de intentar dar respuesta al enorme cúmulo de exigencias y de demandas que hoy día provienen desde la ciudadanía, pero que en ningún caso cuenta con la implementación ni con las capacidades suficientes para hacerse cargo de lo que debiera ser. Porque pese a que los discursos desde la Moneda tratan de instalar la idea de que las medidas de emergencia que se han venido resolviendo legislativamente en los últimos meses constituyen una red de protección social, eso no es así. Nuestro país no cuenta con una red de protección social, no cuenta con un sistema de seguridad social, no cuenta con un sistema de protección integral de la salud de la ciudadanía ni de los trabajadores, y por tanto hoy día me parece que si bien va a seguir siendo durante algún tiempo el debate va a seguir estando focalizado en aquellas situaciones que son de emergencia, a mí me parece que desde el mundo de los trabajadores y trabajadoras, y muy especialmente desde el mundo de la academia, es de primera importancia el empezar a focalizar aquellas cuestiones estructurales que la crisis sanitaria, social y económica que estamos viviendo ha puesto a la vista, en función de que de construir, de proponer, de avanzar hacia mecanismos que se hagan cargo integralmente de las realidades que finalmente hoy día se ponen a la vista a propósito de la situación que estamos viviendo. El segundo tema que hemos estado debatiendo tiene que ver con cómo está impactando o cómo va a impactar en el Estado las líneas que se han venido desarrollando desde, particularmente desde el Ministerio de Hacienda, desde el ministro Briones, respecto de la función pública y del Estado. Hemos desarrollado con Manuel Jardo, que es asesor de nuestra organización, una serie de talleres, conversatorios, de iniciativas en función de abrir el debate respecto de el presupuesto de la Nación, de su ejecución durante este año, pero con particular preocupación respecto de esta iniciativa que viene desde el gobierno, que se ha denominado presupuesto de base cero ajustado para el 2021, porque finalmente, si bien el acuerdo al que llegaron algunos de los partidos de oposición hace ya casi dos meses atrás con el gobierno, morigeró las pretensiones iniciales que esta iniciativa tenía, que era el de mantener la regla de ajuste fiscal para nuestra economía y para nuestro país para el próximo año, sigue siendo de alta preocupación el que se busque avanzar en la construcción de un presupuesto para el año 2021 que finalmente tiene como lógica el restringir y acotar los presupuestos de los servicios públicos en un nivel en que ya no solo van a impactar en los bordes. O sea, cuando efectivamente se buscaba inicialmente el desarrollar un ajuste de una reducción de un 8% del presupuesto, y hoy día eso todavía tiene posibilidades de verse reflejado a propósito de que se está terminando de legislar el fondo de emergencia COVID-19, que es un instrumento que todavía está en debate a propósito de una serie de falencias que tiene en términos de la falta de control, del excesivo protagonismo o de la excesiva capacidad de decisión del Ejecutivo respecto de un paquete de recursos que si bien no es enorme, pero son 12 mil millones de dólares, estamos hablando de algo así como el 20% del presupuesto anual de la Nación, implica por tanto que la proyección de un presupuesto nacional de 2021 restringido
esta manera, ya no solo va a afectar en los bordes, ya no solo va a restringir en las capacidades de los servicios en cuestiones menores, implica de forma absolutamente ineludible la eliminación de programas, la eliminación de oferta pública, que va a ser más necesaria que nunca en las condiciones que vamos a tener por delante. Manuel es el experto en esta materia, pero a mí me parece que cada vez, o sea, si bien es evidente que la crisis sanitaria que estamos viviendo tiene un impacto económico importante, son múltiples los factores que hacen que este escenario sea cada vez más líquido. Solo para poner un ejemplo, hoy día mismo veía en redes cómo se hacía, cómo se relevaba la enorme inconsistencia del ministro Palacios, el ministro de Economía, que hace dos semanas, o que hace algo más de tres semanas atrás, anunciaba que si se aprobaba la ley del retiro del 10% de los fondos de las AFP, esto iba a implicar un descalabro institucional y económico para el país de magnitud, y hoy día es el mismo ministro el que nos está diciendo que ese retiro está generando un impulso económico que está reactivando la economía en una medida importante. Entonces, yo quisiera plantear como parte de este debate el que la situación que estamos viviendo en nuestro país y el mundo en general es tan líquida respecto de cómo va a seguir avanzando la situación, tanto en términos sanitarios como económicos y sus efectos sociales, que depende directamente del tipo de medidas que se tomen y de la focalización de esas medidas respecto, particularmente las que implican transferencias económicas desde el Estado, y en eso, evidentemente, hoy día el debate que tenemos instalado en nuestro país es un debate altamente polarizado, pero que al mismo tiempo transcurre bien silenciosamente, inclinando la balanza en una dirección muy concreta. Lo cierto es que si uno mide en términos de volúmenes de recursos lo que se ha instalado como oferta pública para contener los efectos en los trabajadores y trabajadoras, en las familias, en los ciudadanos del país, pero también en el empresariado, uno se da cuenta muy rápidamente que los volúmenes de recursos destinados a paliar la situación directa que están viviendo los trabajadores y trabajadoras son bastante marginales respecto de los volúmenes de recursos que hoy día se están poniendo a disposición de las empresas, y que los mecanismos que se han puesto a disposición de las empresas tienen una focalización en que se ha privilegiado de manera muy importante a la gran empresa. Es cosa de ver los resultados de las colocaciones del FOGAPE. El FOGAPE de emergencia COVID, si bien efectivamente tiene una cobertura bastante, o sea, que el número no es menor, pero que respecto del volumen de empresas es bastante marginal en pequeñas y microempresas, lo cierto es que en términos del volumen de recursos es evidente que hoy día la principal tajada se la están llevando las empresas grandes de los rangos 1 y 2, que fueron incorporadas a expreso requerimiento del gobierno a propósito de poner la vara de este tipo de mecanismo en las empresas que llegaban hasta, en las pymes que llegaban hasta ventas de 1 millón de UF anuales, lo que equivale a algo así como 1.600 millones de pesos mensuales. Son pymes bien especiales las que el gobierno tiene a la vista. Entonces, Yo volviendo, a mí me parece que es muy claro que la situación, la proyección post-pandemia en respecto de la economía está absolutamente ligado a lo que dentro de las próximas semanas y meses se vaya resolviendo respecto a esta materia. La economía chilena, efectivamente, desde el punto de vista internacional, me parece a mí, hoy día, a propósito de que el precio del cobre muestra ciertos niveles de mejora, debiera tener la capacidad en este escenario de buscar las alternativas para posicionarse, pero eso no tiene un camino cierto mientras se mantenga los formatos en los que se ha conducido la política macroeconómica en este periodo, la lógica de retraso, de fracaso en cada una de la implementación de medidas que el gobierno tardíamente se ha visto forzado a ir avanzando, pero muy particularmente me parece a mí que si no se pone el foco
poco en las medidas, no en una lógica de financiamiento de salvataje de empresas sin ninguna lógica de carácter laboral detrás, sino que efectivamente, tal como se ha visto en experiencias de otros países que están un poco más adelantados respecto de la situación que tenemos en Chile, en que los países que han logrado generar una recuperación económica más acelerada son aquellos que han puesto el foco en medidas que son capaces de mantener, sostener y ampliar el empleo, y por supuesto que el empleo en condiciones de mayor calidad y mayor formalidad, porque finalmente si la salida de la pandemia se constituye sobre la base, tal como se está planteando desde algunos sectores, como un hecho de la causa y no como una cuestión en la que no se podría intervenir, sobre la base de la reinstalación y recomposición de amplias capas de trabajadores precarizados, informales, lo cierto es que en esas condiciones, evidentemente, estamos condenados a vivir un ciclo de mediano plazo, al menos me parece a mí, en que la situación económica del país y particularmente de los segmentos de la clase trabajadora se va a ver muy, muy afectada. Y por tanto, en ese contexto, nuestro planteamiento ha sido que el debate que requiere hacer nuestro país tiene que ver, en primer lugar, con acelerar y tomar oportunamente y además con criterios de carácter que permitan un acceso expedito y sin problemas de la ciudadanía a los soportes que hoy día se requieren para enfrentar la contingencia, pero sobre todo el que se requiere seguir proyectando un rol del Estado los meses, en el año que viene, en que claramente el Estado va a seguir siendo un motor fundamental tanto de la atención de las situaciones de las contingencias y complejidades sociales y económicas que va a seguir viviendo extensos segmentos de la ciudadanía, como de ser un motor de reactivación efectivo del ciclo económico, que evidentemente me parece resultaría absolutamente insuficiente el delegarlo únicamente al salvataje de empresas sin que eso estuviera conducido por una política fiscal adecuada y con sustento, y también con una política de promoción de trabajo decente en la etapa que viene por delante. Y finalmente, yo no quiero dejar de mencionar, a propósito de que también es un elemento que del que la ANEF se ha hecho parte en conjunto con la Central, con las acciones de impuestos internos, de otras organizaciones del mundo sindical. Hoy día la discusión respecto de la proyección de la situación fiscal también requiere, me parece a mí, un debate que amplíe las miradas más allá de los límites estrechos de las lógicas de reglas fiscales o de implementación macroeconómica que la han conducido durante mucho tiempo. Y lo digo a propósito de que se inició esta semana en la Cámara de Diputados la discusión del proyecto de ley del impuesto a los superricos, o impuesto a la dignidad, como se lo ha bautizado, y resulta muy paradójico que sean los mismos sectores que están planteando que las arcas fiscales son limitadas, que no dan más, los mismos que se oponen taxativamente a una implementación de estas características. Lo cierto es que es un impuesto que está planteado como una iniciativa excepcional, con una implementación por una sola vez. Yo creo que efectivamente, según el servicio de impuesto interno, me parece que efectivamente si se planteara un impuesto de estas características de carácter permanente, la discusión podría tener otros ribetes por las complejidades que tiene la fiscalización y los mecanismos recaudatorios de una medida de este tipo, pero cuando se está planteando como una medida excepcional para que en un contexto de crisis profunda como la que está viviendo nuestro país, se logren incorporar al presupuesto fiscal de manera extraordinaria 6.000 millones de dólares, que es lo que está proyectado que esto puede recaudar, además, en una lógica progresiva, que no es la especialidad de nuestro sistema tributario, a mí me parece que efectivamente resulta incomprensible que no se que exista tal nivel de oposición, si es que no se entendiera efectivamente que finalmente que es una defensa corporativa de intereses muy particulares de un segmento de nuestra sociedad. Entonces, yo creo que hoy día, para cerrar, a mí me parece que la situación de pospandemia no está descartada.
que la situación de pospandemia, la situación económica de pospandemia, depende mucho de lo que se siga logrando hacer en el periodo que viene y que, por tanto, el ser capaces desde el mundo sindical, desde el mundo académico, de relevar y proponer alternativas a las implementaciones dogmáticas que hasta el momento hemos visto, las que se han visto quebrantadas básicamente por la presión ciudadana y social, es una tarea fundamental. Y en ese contexto quiero saludar, por supuesto, que estemos en este panel que abre una conversación que yo creo que es central en el momento que estamos viviendo hoy día en nuestro país. Muchas gracias, Carlos. Recordarle a todos, a todas, que pueden ir dejando preguntas, sugerencias, opiniones en el chat, las cuales serán analizadas al finalizar la intervención de los panelistas. Pues bien, ahora compartirá con nosotros una visión Roberto Contreras Marín, director de la Escuela de Posgrado de la UTEM. Roberto es economista, es doctor en Economía Industrial e Internacional por la Universidad Jaume de Castellón. Y bueno, es un académico de la UTEM con bastante historia en nuestra universidad y que también ha desempeñado roles ahí de la Escuela de Comercio Exterior. Y bueno, sin duda nos puede dar un panorama también un poco más amplio, ¿no? Respecto a cómo esto de lo macro a lo micro también nos viene impactando. Roberto, bienvenido. Hola, buenas tardes a todos. Un gusto de poder compartir este espacio de conversación con todos ustedes y, por supuesto, con los otros expositores. Bienvenido. Pasamos a compartir. Vamos a presentar. Perfecto. Te confirmamos cuando esté en pantalla. Cuando se vea. Ahí estamos. Perfecto. Se ve perfecto. Bien, vamos a tratar de ir tocando los distintos tópicos, o sea, sobre todo lo que son las consecuencias económicas de esta pandemia y cómo se ve a nivel mundial y también un poco la información que hay dentro de lo que es el país. Y terminar con alguna reflexión, igual con varios de los puntos que estaban por ahí. Lo primero, por ejemplo, el FMI, que nos dice que los mayores efectos del COVID afectan sobre todo a los más vulnerables. Puede provocar un aumento significativo de la desigualdad del ingreso. Y aquí las estimaciones indican que cerca de 100 millones de personas podrían caer en la pobreza extrema, suprimiendo los avances logrados en los últimos 3 años. Más de 500 millones de niños sin acceso a la educación también tienen dificultades. Luego tenemos al Banco Mundial, que dice que la pandemia del COVID y el cierre económico en las economías avanzadas y otras partes del mundo han afectado miles de millones de vidas y están poniendo en peligro décadas de progreso en el desarrollo. El pronóstico a junio del 2020 prevé la recesión global más profunda desde la Segunda Guerra Mundial. En los mercados emergentes y en los países en desarrollo, dificultad en medidas de mitigación por empleo informal. La pandemia tendrá impactos socioeconómicos severos y duraderos que pueden debilitar las perspectivas de crecimiento a largo plazo. Estas son las estimaciones que hace respecto al crecimiento, que, ojo, que hizo en junio, porque a medida que fue avanzando el tiempo, estas estimaciones se fueron poniendo más negativas. Entonces, aquí en junio se preveía que ellos habían hecho una estimación ya en enero, pero en junio, como digo, ya toman un poco todo el escenario, cómo impacta el COVID y cuáles podrían ser las expectativas de crecimiento para este año. Y aquí, por ejemplo, preveían que el mundo tuviera una caída del 5,2% durante el 2020 y después una recuperación en el 2021. O sea, es como rebotando, sin embargo, no llegan a compensar toda la pérdida que se logra este año. Respecto a América Latina, aquí hablan de una caída del 7,2% y una recuperación del 2,8% para el 2021, y en caso de Chile, hablaban de una caída del 4,3% de la producción y una recuperación al 3,1% para el 2021. La CEPAL, en cambio, en julio, o sea, ya un mes más tarde y con más antecedentes, ese informe que saca el Banco Mundial en junio, en realidad son con datos hasta mayo. Acá ya se toman casi los datos hasta finales de junio, los primeros días de julio, y por lo tanto ya tienen
incorporado, yo diría que está más cercano a lo que podría ser efectivamente la realidad. Dice, antes de la pandemia, la región tenía el menor crecimiento económico en décadas y un limitado espacio de política fiscal. Eso por el alto endeudamiento fiscal que muestran varios de los países de la región. En el 2020, el PIB mundial se reducirá un 5,2%, la caída será del 7% en las economías desarrolladas y del 1,6% en las economías emergentes. Se proyecta una caída del 9,1% para América Latina, dense cuenta ahí ya aumenta la caída, y el Caribe, y del 7,9% para Chile. O sea, para el caso chileno dicen la caída probable de la economía chilena es del 7,9%. Y aquí hablan de una década perdida, la caída de la productividad económica redundará en que al cierre del 2020 el nivel del PIB per cápita de América Latina y el Caribe sea similar al observado en el 2010, o sea, retrocedemos 10 años para atrás. El volumen del comercio se estima que puede disminuir entre un 13 y un 32%. El 2009, para la crisis subprime, el volumen del comercio fue un 12,8%. En el caso de nuestra economía, que es mucho más abierta, más pequeña y más abierta, obviamente, mientras más disminuye el comercio mundial, más efectos tenemos en la economía interna. Respecto del turismo, se ha resentido, afectando sobre todo a lo que es Centroamérica y el Caribe. Y para el sector, para el caso de Chile, obviamente el sector representa entre el 10 y el 12% tanto del PIB como del empleo. Es uno de los sectores más golpeados, digamos, por la pandemia, además de otros que están asociados al comercio, a restaurantes, cafeterías, en fin. Los precios de los productos básicos se redujeron drásticamente al inicio de la pandemia, tendencia que se ha revertido gracias a la incipiente recuperación en China, Estados Unidos, Europa. El cobre, de todas maneras, debiera mostrar una caída respecto de lo que fueron el año pasado del 12,6% y el petróleo del 40,2%. Esto ahora lo vamos a tratar de ver con algunos gráficos que he traído. Ah, y finalmente, las salidas de capital de la economía emergente se han logrado revertir y a partir de abril ya han observado algunas entradas netas de flujos de cartera. Entonces aquí vemos, por ejemplo, lo que ha pasado con el precio del petróleo, que el precio del petróleo en realidad se empieza a hundir. Incluso aquí empieza la caída en lo que son los mercados bursátiles, pero esto se profundiza incluso en mayo. Hay otros escenarios además adicionales, había sobrestock, las economías estaban produciendo bastante poco. Incluso llegamos a tener en los mercados de futuro precios negativos. ¿Ya? ¿Y qué es lo que ha pasado con el cobre? El cobre también muestra una caída importante, si se dan cuenta, y una recuperación posterior. Pero de todas maneras, el efecto, digamos, va a perdurar y vamos a tener un precio promedio, yo creo que bastante cercano a una disminución entre el 12 y el 14% respecto a lo que fue el año pasado. Por suerte, se ha logrado recuperar, hoy por hoy está cotizándose cerca de los $2,80. Pero hay que ir viendo qué es lo que pasa con los rebrotes y cómo se va manejando la situación en los distintos países de Europa que están logrando estos procesos de apertura parcial. Si logran mantener acotada o no la enfermedad, porque podríamos tener ahí algunas repercusiones nuevamente en lo que son los mercados financieros. Esta es una visión de lo que fue el Standard & Poor's, es uno de los indicadores bursátiles más, digamos, más globales, porque incluye las 500 empresas que cotizan en la bolsa de Estados Unidos. Si nos damos cuenta, aquí, por ejemplo, este era un gráfico que lo saqué, creo que por ahí por junio, mostraba obviamente la fuerte caída y cómo ya se había recuperado. Y si se dan cuenta, hoy día ya prácticamente la recuperación ha sido casi total. O sea, ese indicador, si bien cayó mucho, digamos, hoy día ya está prácticamente en los mismos niveles que tenía antes. Y si uno ve otros indicadores, como por ejemplo el Nasdaq, que es donde están las tecnológicas, el Nasdaq este año está marcando récord. O sea, y eso básicamente también nos dice cuáles son, siempre en estas cosas hay sectores que se han perjudicado, como el turismo, el comercio, la pequeña empresa y otros que se han visto muy beneficiados, como es el sector tecnológico. Como digo, si uno ve el Nasdaq está empinado, alcanzando récord que nunca antes había alcanzado en la historia. Y eso significa, también muestra las proyecciones que va a tener ese sector en el futuro. ¿Qué es lo que pasa a nivel nacional? El IPOM de junio del 2020 dice la evolución de la pandemia constituyen un shock sin precedentes. El IPOM, por cierto, es el Banco Central, o sea, el que está detrás de esta información es el Banco Central. La evolución de la pandemia constituye un shock sin precedentes y de una gran magnitud para la economía mundial. Su impacto inmediato ha sido severo, su prolongación mayor a la esperada,
y sus repercusiones de largo plazo aún inciertas. Todo esto ha hecho un deterioro de la actividad y el empleo, que sean mayores a lo previsto, hace unos poquitos meses, manteniéndose un alto grado de incertidumbre respecto a lo que es la evolución de la pandemia y las estrategias más adecuadas para combatirla. Ningún país del mundo ha escapado a este fenómeno, proyectándose que la mayoría de ellos experimente significativas caídas de la actividad este año. Chile, por cierto, no es la excepción y se pronostica para el 2020 la mayor contracción en 35 años, desde la crisis del 82. Esta fue una opinión que sacamos en el mostrador en abril de este año, que era un poco la visión que teníamos ya en aquel momento, que decíamos la crisis sanitaria ha aumentado la presión sobre las empresas debilitadas, dejando muchos negocios sin liquidez para enfrentar sus compromisos básicos y renovar inventarios, sobre todo lo que ahí justamente apuntando a lo mismo que decía Carlos, que es la pequeña y mediana empresa, pero la mediana empresa de verdad, o sea, la más chiquitita, aquellas que están viviendo el día a día, esa empresa, muchos restaurantes, muchas cafeterías, imagínense, hay gente que trabaja, tienen un salario relativamente pequeño y todo el resto es propina. O sea, esa gente, imagínense lo que significa para ellos quedarse prácticamente sin recursos o también pequeños negocios. Cuando uno ve, por ejemplo, los taxistas, los colectiveros, el transporte, hay gente que tiene un camión, dos camiones, todo eso se ha visto afectado. La gente que hace el transporte escolar. O sea, tenemos mucha gente pequeña que está prácticamente sin liquidez. Entonces, el crecimiento se ha ajustado a la baja y es probable que en las próximas proyecciones se profundice el escenario negativo con fuerte impacto en el mercado laboral y los ingresos de las personas. Es altamente probable que la tasa de desempleo sobrepase los dos dígitos en los meses de invierno y además es altamente probable que tengamos cambios estructurales en algunos sectores, provocando que el incremento del desempleo se extienda por un periodo más largo. También se espera un aumento del desempleo informal y una disminución del empleo formal, afectando la calidad del empleo y disminuyendo el ingreso promedio. Claro, aquí también cuando aumenta la tasa de desempleo, obviamente los trabajadores tienen menos poder de negociación para lo que sean incrementos salariales. Entonces, lo más probable es que no solamente vamos a ver una caída del empleo, sino que también una caída en las remuneraciones. La expectativa, aquí vamos a ver cómo se fueron moviendo las expectativas a medida que iba transcurriendo el tiempo. Miren, esto es junio del 2019, se esperaba un crecimiento entre el 3,5 y el 2,75 para el 2019. Sin embargo, ya en el de septiembre iban a la baja y en diciembre ya dijimos, oiga, en realidad la tasa proyectada es del 1%. Que fue más o menos lo que se dio, o sea, finalmente la economía creció 1,1 el 2019. Las tasas de crecimiento que se proyectaban en junio para el 2020 eran entre un 4 y un 3%. En septiembre, entre un 3,75, dense cuenta cómo se baja el rango más alto, y un 2,75. En diciembre ya estábamos entre el 1,5 y el 0,5. Cuando viene la pandemia, en marzo, ¿verdad?, los primeros meses, las expectativas del Banco Central era que la economía chilena iba a retroceder entre un 1,5 y un 2,5. Ahí estamos más o menos a la altura de la crisis subprime. Pero ya en junio, en el IPON de junio, dice, oiga, Chile en realidad va a tener una caída de la producción entre el 5,5 y el 7,5. Acuérdense que la CEPAL en julio dijo, Chile va a tener una caída del 7,9. O sea, y yo creo que vamos a andar más cercano al 7. Seguramente vamos a estar oscilando entre el 7 y el 8, la caída final. Para el 21, obviamente a medida que las expectativas se hacen más negativas, obviamente se espera un salto mayor, porque el escenario anterior es mucho más bajo. ¿Ah? Ahí tiene que ver un poco con el escenario de comparativa. Todo esto, en la medida que tengamos una solución más o menos pronta del tema y que sea definitiva. Y eso pasa necesariamente por una vacuna, por encontrar, digamos, la solución definitiva a este tema, es poder tener una vacuna que ya nos permita salir de la política de desconfinamiento. Mientras la política de desconfinamiento siga, vamos a seguir viendo efectos negativos en lo que es la actividad económica. Esto es un poco la gráfica de este mismo IPOM. Como les decía, este ya el último informe, donde se ve la caída aquí, yo lo dejé en el rango medio, que era un 6, prácticamente el 7%, y después, digamos, una recuperación fuerte para el próximo año, tendiendo a ir normalizándose hacia el 2022. En términos de la proyección de crecimiento potencial que podría tener la economía.
Este es el indicador mensual de actividad económica. Dense cuenta, esta fue la caída del 2008 con la crisis subprime. ¿Ah? Y dense cuenta cómo está la caída este año. O sea, es mucho más severa que la que tuvimos en la crisis subprime. Y obviamente, mientras más largo sea este trayecto, obviamente las repercusiones seguramente van a ser mucho más fuertes sobre el panorama económico chileno. Tasa de desocupación. Dense cuenta que aquí estamos más o menos entre el 2010. Vean cómo se nos dispara. Está llegando. Este fue el último informe que tuvimos en junio. La tasa de desocupación ya estaba llegando al 12%. Pero tenemos que considerar que aquí no se consideran todos aquellos que hoy día se han acogido a la ley de suspensión temporal o incluso disminución de la jornada laboral también. Esto ya es un escenario un poco más largo, de largo plazo, para ver esto mismo, este mismo efecto, pero dense cuenta que aquí partimos en el 90, 86 en realidad parte. Claro, en el 86 teníamos tasas, veníamos saliendo de la crisis del 82, dense cuenta todo lo que tardamos en reducir después el desempleo. O sea, siempre la variable de desempleo va más atrás. O sea, primero cae la actividad económica, después empieza la caída del desempleo, pero también después la última en recuperarse. Por eso que uno dice, oye, aquí vamos a tener una tasa de desempleo alta durante un periodo bastante más prolongado que probablemente el de la actividad económica. Primero se reactivan, habitualmente los escenarios van primero los mercados bursátiles, después la economía real y finalmente los mercados laborales. Esa es un poco la dinámica que hay en este escenario. Veamos lo que pasa con la fuerza de trabajo. Esto ya son gráficos, esto tiene dos dimensiones. En el lado derecho estamos viendo efectivamente qué es lo que ha pasado con la cantidad de gente que está desempleada. Dense cuenta que en el 2010, por ejemplo, teníamos cerca de 700.000 personas, que se mantiene más o menos constante. Y sin embargo, aquí ya estamos llegando casi a 1 millón de personas desempleadas. O sea, la tasa de desempleo, la cantidad, aquí ya es para ver, no solamente en términos de tasa, sino que en términos de número de personas, estamos pasando más o menos de 650.000 a 1 millón de personas sin desempleo. Pero eso además uno tiene que complementarlo con otros indicadores que son los ocupados, qué ha pasado con la cantidad de gente que estaba ocupada y qué está pasando con los inactivos. Porque el problema que tenemos es que hay mucha gente que queda desempleada, pero después, o sea, para ser considerado desempleado, la persona tiene que estar buscando empleo activamente. ¿Ah? Si no está buscando empleo activamente, quedan categorizados como inactivos, pero no significa que no quieran un empleo. Entonces hay muchas personas que empiezan a pasar, digamos, del desempleo a la inactividad. Y eso distorsiona un poco los datos de la tasa de desempleo en términos de saber efectivamente cuánta es la magnitud del problema que estamos teniendo en el mercado laboral. Entonces aquí, dense cuenta que partimos, eran cerca de casi 9 millones de personas, y ahora tenemos ocupados 7 millones 200. O sea, 1.800.000 puestos de trabajo menos. ¿Y qué está pasando con los inactivos? Y dense cuenta que es casi más o menos la misma proporción de gente inactiva, eran cerca de 5.600.000 y ahora tenemos más de 7 millones 4 de inactivos. Entonces me muestra que en realidad esta tasa de desempleo, que es del 12%, la verdad es que es un poquitito mentirosa porque el problema en los mercados laborales es mucho más grande y mucho más amplio. Y ahí seguramente también tenemos algunos fenómenos relacionados a la inmigración, donde probablemente tampoco estemos contabilizando correctamente el desempleo de la población inmigrante, donde hay mucha informalidad. Y seguramente uno de los mercados laborales más afectados ha sido el femenino, que también muestra significativos incrementos en lo que es la tasa en lo que es la cantidad de personas que están desempleadas, ¿cierto? Y lo mismo vemos entre, esto solamente acotado, ojo, a la población femenina. No tenemos más que eso. Entonces, en general, aquí vemos cerca de 400.000 personas, 450.000 personas que han perdido el empleo, pero cuando vemos estos otros datos, lo mismo, ¿qué está pasando con la dinámica? O sea, mientras los ocupados, por ejemplo, aquí eran cerca de 3.600.000, 3.700.000, hoy día son cerca de 2.800.000. Y lo mismo, ¿y qué pasó con la inactividad? La inactividad pasó de 3.500.000, ¿ah? Está sobrepasando casi los 4.700.000. O sea, eso me da un poco la magnitud de la cantidad de personas
que están siendo afectadas por estos fenómenos, que a veces quedan ocultados. Y para terminar, esto ya son los efectos, como les digo aquí, vamos a tener seguramente incluso cambios estructurales en algunos mercados laborales. Yo creo que hay algunos cambios que son más de fondo, sobre todo con lo que tiene que ver lo que es la venta online, lo que son los manejos de logística. Eso requiere mucho cuidado con lo que son los manejos de logística. Ahí probablemente se van a ver algunos incrementos. Pero lo que es la venta física y seguramente lo que es expansión en términos del retail, seguramente se va a estancar e incluso en algunos casos va a empezar a disminuir, que es lo que está ocurriendo en otras latitudes como Estados Unidos. Y vamos a ver lo que pasa con algunos otros sectores. Y para poder terminar, no podía dejar pasar la oportunidad de tocar un poquitito el tema de pensiones, el sistema de pensiones que hemos visto que ha tenido, lo tocó también ahí en cierta medida el expositor anterior, indicando cómo el Estado se oponía a este retiro del 10%. Hablando un poco de que iba a quedar un descalabro en lo que son los mercados financieros. Y la verdad es que vimos, primero el Banco Central tenía instrumentos para poder evitar esa caída, ¿ah? Y el Banco Central intervino en marzo cuando venía una caída, cuando vino la salida del flujo de capitales, el Banco Central salió a comprar instrumentos de deuda, de tal manera de aminorar los efectos que estaba provocando en el mercado de capitales nacional. Y eso mismo, digamos, lo anunció un poco antes de que empezara el retiro. Y ahí seguramente se coordinó incluso con las administradoras de fondos de pensiones, y me imagino que también con el gobierno, para llevar adelante esta política en caso de que los efectos fueran mayores. Para mí en particular, aquí deberíamos hacer algunos cambios profundos. Primero, desintegrar verticalmente lo que es el sistema de pensiones. Hay tres mercados que están totalmente separados, que uno es la gestión de cartera, ¿ah? Que es la labor que hacen las administradoras de pensiones. Después viene el seguro de invalidez y sobrevivencia. Y por último es, ¿quién me paga la pensión? ¿Y en quién me paga la pensión? Ahí puede ser o una compañía de seguro o puede ser la misma AFP. El sistema se construyó para que ambas compitieran. Sin embargo, lo que vemos hoy día es que muchos de los dueños de las administradoras de fondos de pensiones son compañías de seguro. Entonces, ¿cuál es el negocio que le interesa finalmente potenciar? El mismo punto. En el caso del seguro de invalidez, yo hice un cálculo pequeñito. Porque a propósito, ahora acaba de subir, se pagaba una cotización del 2,55, si no me equivoco, y subía al 2,99, y esa es de cargo del empleador. Y yo hice el cálculo entre la cotización promedio por la cantidad de personas, y más o menos estamos recaudando 3, o sea, de cada 3 pesos, se paga uno en pensión. O sea, ahí perfectamente podemos tener un sistema de reparto que lo administre el Estado. O sea, de cada 3, uno solo se destina al fin que se tenía. Y en el caso del pago de la pensión, yo creo que ahí las cosas deberían volver al Estado y sea el Estado quien administra el sistema completo, que puede ser después cómo se gestionan los recursos. Ahí podemos discutir si es con gestión de cartera, participación pública, privada. Yo siempre he creído que tiene que haber un sano equilibrio entre ambos sectores, pero que compitan de verdad, porque hoy día todo está en el sector privado y el sector público se tiene que hacer cargo finalmente de las demandas de las personas. Y en el primero, en lo que es la gestión de cartera, hay que aumentar la cantidad de participantes que están ahí, aumentar la cantidad de administradoras de fondos de pensiones, incluida una AFP estatal. O sea, eso que en algún momento se tiró por la borda, yo creo que es necesario. Primero, para que el Estado también sepa lo que es la gestión de cartera, sepa los costos que hay detrás, hay costos de inversiones para poder atender a los afiliados y entregar un servicio acorde, tenga experiencia. Y ya ha tenido experiencia el Estado en manejo de gestión de cartera con la regla de superávit estructural que tuvimos. O sea, y ahí tuvo que gestionar recursos, administrarlos correctamente para generar, digamos, algún tipo de ganancia. Entonces, en conclusión, aquí se requiere de competencia y equilibrio entre el sector público y el sector privado. Y así evitar que los recursos de los cotizantes puedan ser capturados por la avaricia del sector privado y también el otro problema que tenemos es la ineficiencia del sector público, debiendo buscar un justo medio entre ambos sectores. Yo creo que hasta aquí después podemos ampliar un poco estas cosas con otras temáticas. Muchas gracias, Roberto. Sí, vamos a tener un espacio posteriormente para que puedan redondear su idea, tanto al fragor de las preguntas que puedan realizar, ¿cierto? Las personas que están en la audiencia, como también
algunos temas que ustedes quieran plantear. Pues bien, seguimos entonces con don Manuel Gajardo Negrete. Manuel es economista, es asesor de la ANEF y de la Mesa Sector Público, y es magíster en políticas públicas, además de profesor en la USACH. Manuel, ¿sí? Perfecto. Bueno, tengan todas y todos muy buenas tardes. Agradezco mucho la invitación de la UTEN. Les comentaba al inicio, de una universidad bien querida, tengo harta historia yo con la UTEN, después la contaré. De la ANEF, evidentemente, en el Frontin, ¿verdad? Al que yo asesoro. ¿Eh? En el Frontin, ¿verdad, Manuel? Sí, bueno, en primer lugar, yo quisiera referirme a cosas como más estructurales, incluso de un análisis de más larga mirada. ¿Qué es lo que nos devela la pandemia? Yo creo que la pandemia nos devela, primero, que el sistema capitalista es un sistema que ya no le aporta a la humanidad en términos netos, o sea, lo que le aporta es menos, es menor a lo que le desaporta, ¿ya? Esto lo podemos ver en temas como el capitalismo siempre ha preconizado que la mayor participación del capital en las ganancias respecto del trabajo es porque la generación de riqueza tiene una relación más bien con el capital que con el trabajo. Y eso justificaría, digamos, un aporte menor para el trabajo en la distribución primaria del ingreso. Pero ahora con la pandemia lo que hemos visto en realidad es que estando todo el capital ahí instalado y no pudiendo ir los trabajadores a laborar, el capital no sirve de nada, el capital fijo, el capital pretérito, si el capital vivo, los trabajadores, las trabajadoras, no están haciendo andar las máquinas, no están haciendo funcionar el comercio, la banca, etcétera, etcétera. O sea, el mejor mentís a que la explicación de la mayor participación en la generación de ganancias es para el capital, porque él explica la generación de riqueza, es lo que ha pasado en la pandemia. Lo que en realidad explica la generación de riqueza es el trabajo, no es el capital. Y por tanto, no hay ninguna justificación para que la mayor participación en la ganancia sea para el capital. Y por eso los empresarios están tan desesperados por levantar las cuarentenas. Por eso ha sido tan irresponsable el manejo en países como Chile, inicialmente con las cuarentenas dinámicas, digamos, ¿ah? Donde iban por aquí y por allá, y hoy día estamos repitiendo, yo creo que el mismo error. Yo creo que hay una tremenda irresponsabilidad. Yo esperaba más del ministro de Salud, pero el ministro de Salud se está viendo subordinado en esta tensión que hay hoy día entre el MinSal y Hacienda, a los dictámenes de Piñera, digamos, que tiene una mirada más empresarial, y por tanto me parece una irresponsabilidad que se esté levantando la cuarentena en el eje de la Alameda, lo que es Santiago, Estación Central. Yo creo que los niveles de trazabilidad con que se cuenta hoy día no permiten sofocar con rapidez los rebrotes que hayan, y yo creo que eso puede ser muy nefasto para nuestro país, digamos, ¿eh? Yo creo que hay otro elemento que también devela al capitalismo en el marco de la pandemia, ¿eh? Yo creo que hemos visto con un lamentable espectáculo cómo los grandes países, las grandes potencias, incluso no pudiera ser imperial, Estados Unidos, el Reino Unido, Japón, países europeos, pretenden monopolizar la producción de las vacunas, acaparando, ¿ya? Y dejando a los países con menos recursos sin esta necesaria vacuna, digamos, y por tanto, el que tiene más plata podría comprar, acaparar esa vacuna, ¿ya? Y dejar a los demás países condenados a lo que ya es al hambre, ahora condenados a condiciones sanitarias que no pueden soportar porque no van a salir más rápido. Entonces, el que tiene más recursos es el que puede comprar en primer lugar, y los otros tendrán que esperar ponerse la cola y seguir muriéndose, ¿no? Yo creo que es otra consecuencia que debe hacer reflexionar la humanidad, una crisis global, una crisis histórica. No hay nadie de generaciones vivo hoy día que haya vivido una pandemia como esta. El mundo ha cambiado tanto en el marco de la globalización, piensen ustedes que en el marco de la crisis española, que la pandemia grande que existió ya hace un siglo atrás, y por tanto no hay gente que tenga prácticamente visión de eso que pasó, pero sí por antecedentes históricos sabemos que se demoró en transitar de un lugar al último punto ya como de mayor infección del orden de 4 años. Entonces, si uno se pregunta cuánto se demoró la pandemia en el marco de la globalización, bueno, es un tema de días, de semanas. Estamos en otro mundo, pero la humanidad debería estar en otro estadio de desarrollo, de la humanidad más humano, más solidario, pero estamos en un sistema en que sigue primando una cosa que es bastante cavernaria, en mi opinión, ¿no? Hay un componente ético en una mirada. Yo creo que esas son cosas que no podemos perder de vista, que desvela la pandemia. Ahora, la pandemia también desvela
que el modelo neoliberal es un modelo también que ya deberá acelerar su obsolescencia en el mundo en general y en Chile en particular. Cuando hablamos de neoliberalismo estamos hablando de un modelo que se para sobre tres pilares. Uno es la reducción del Estado, dos es la progresiva disminución de los impuestos y tres es la desregulación de los mercados. Eso caracteriza este modelo neoliberal que en Chile nos rige desde la dictadura. El rol de la dictadura fue instaurar ese modelo, digamos, y para eso las clases dominantes utilizan a los militares, ¿ya? Que lo hacen, bueno, como lo conocemos en nuestra historia, ¿ya? Y esto tiene impacto importante, pero cuando estamos hablando de disminuir el Estado, estamos hablando de desarmar la fuerte estructura que nosotros teníamos en salud, el debilitamiento que hemos tenido en la estructura de salud muy grande en Chile, ¿ya? Y en buena hora nosotros teníamos un sistema de salud muy robusto, que venía ya de la década del 30 del siglo pasado, tiene un punto de inflexión relevante con la presencia del presidente Allende, que en ese tiempo era ministro de salud. Y eso genera una robustez muy importante del sistema de salud, que hoy día permite un poco resistir de un modo incluso distinto, en verdad lo que pasó en Ecuador, hoy día lo que está pasando en Bolivia, un sistema mucho más débil cuando los países latinoamericanos enfrentan una pandemia con sistemas de salud débiles, es muy trágica. ¿Ya? Y en el caso de Chile, en buena hora nosotros teníamos un sistema muy robusto que se vio debilitado, pero por su robustez, digamos, aún más allá de que tuviera recortes en términos relativos de recursos, ¿no? Digo esto porque ustedes sabrán que, por ejemplo, la salud primaria, que es la primera línea para enfrentar el tema de la pandemia, tenía este año, respecto del anterior, tenía un aumento del per cápita basal, que es el mecanismo de financiamiento de la salud primaria, tenía un aumento de un 3%, para una economía que estaba proyectada a crecer a un 4%, ¿ya? Y por tanto, estaba creciendo por debajo de lo que estaba, claro, porque había más preocupación en inversiones de capital fijo que en inversiones que fueran a la población. Entonces, el neoliberalismo nos muestra que nos ha debilitado la salud, nos muestra que en realidad cuando la humanidad más requiere de apoyo, no es el mercado el que resuelve. ¿Qué ha resuelto el mercado de la pandemia? Nada. Nada. ¿Ya? Todo el mundo ha recurrido al Estado, ¿ya? Y un Estado jibarizado, un Estado bastante famélico, digamos, que es un resultado del modelo neoliberal, ¿no? Claro, como otro pilar es el tema de los recursos tributarios. Recuerden ustedes que este gobierno asciende levantando un programa que le devolvía 800 millones de dólares a los grandes empresarios sobre la base de reintegrar el sistema que había sido desintegrado parcialmente en el gobierno de Michelle Bachelet, ¿ya? Y lo hace explícito, había una rebaja explícita en el programa de 27 a 25 puntos, ¿no? Esa materia por la vía de la volver a integrar, digamos. Entonces, el neoliberalismo también debe ser una cosa que la humanidad, nuestro país, que hoy día está pensando su modelo de desarrollo en el marco de la discusión de una nueva constitución, debe mirar si esta es la solución. Yo creo que las reflexiones que debemos sacar de la pandemia, ya a nivel más de estadio de desarrollo de la humanidad, ya a nivel de patrón de acumulación como el neoliberalismo, son relativamente claras, pero estos son temas que, y lo cito acá porque acá está la academia, aquí está la universidad, que las universidades deben también poner también. La ANEF está tratando de hacer lo suyo, los actores sociales, y esto es relevante porque hoy día Chile está discutiendo una nueva constitución, va a discutir una nueva constitución, ¿ya? Y son estos temas los que se tienen que levantar, ¿ya? Entonces, a mí me parece que es muy importante que esto esté presente, ¿no? Quiero el tema del manejo del gobierno, en tercer lugar, ¿qué nos devela respecto al gobierno? Bueno, es un manejo desastroso, ¿ya? Chile es uno de los países top 10, digamos, en letalidad por millón de habitantes. Y claro, eso se responde a la tardanza con que se toman medidas sanitarias, y esta tardanza responde a que el gobierno estaba más preocupado de no dañar la economía que cuidar a la población. Y entonces, esta tensión le pasa la cuenta, hacen este invento de cuarentenas dinámicas, digamos, para no frenar bruscamente la producción, no dañar al motor de la empresa privada, que es lo que ellos defienden y representan, ¿ya? Y eso generó entonces que tuviéramos este descalabro sanitario tan grave, ¿ya? Y hoy día nuevamente vemos que están apurando la salida de modo responsable. ¿Qué dice la OMS respecto de salir de esto? Dice que este índice, el resubcero de cuánto contagia uno en relación a otro, debería estar por debajo del 5%. Nosotros estamos en el 10% y estamos levantando.
dice también que nosotros deberíamos tener la capacidad de una trazabilidad bastante eficaz. Y Chile no tiene una buena trazabilidad. No, no, eso no está. Eso no tenemos una buena trazabilidad por comuna. Estamos levantando por comuna y no tenemos eso. Entonces, cuando haya rebrote, no vamos a tener la capacidad de asfixiar prontamente esos rebrotes. Y eso se va a multiplicar y vamos a tener que volver atrás. Y esta gente que lo hace por salvar el tema económico va a salir peor incluso también en el tema económico. ¿Ya? El gobierno no lo ha hecho solo mal en la crisis sanitaria, también lo ha hecho mal en el tema económico. ¿Ya? En el tema económico, el gobierno primero ha planteado este tema de las cuarentenas, pero en un país que tiene un tercio de la fuerza de trabajo en la economía informal. Eso quiere decir que un tercio de la población, digamos, se gana el pan a diario. ¿Ya? Y si no sale a la calle a ganárselo, no tiene ese pan a diario en su familia. ¿Ya? Tenemos el problema también que el cuarentenar a la población implica encerrarla, el dictaminar leyes de protección del empleo implica que la gente se queda sin su salario, se queda sin indemnización y se queda comiéndose sus seguros de cesantía. Entonces disminuye mucho su ingreso y el gobierno no llega. ¿Ya? Primero tuvimos el aporte de los 50 lucas, después tuvimos el IFE 1.0, después tuvimos el IFE 2.0, tuvimos el FOGAPE 1, tuvimos el FOGAPE Plus, tenemos esta cosa escandalosa del bono que los 500 mil pesos, después Carlos, que es parte del servicio de impuestos internos, nos podrá contar ahí, digamos, en realidad es un escándalo. ¿Eh? Eso es un escándalo. Y la gente dice, si usted le va a tocar, después dice, no le va a tocar. ¿Ya? Entonces, el gobierno en realidad ha estado haciendo una ayuda con freno de mano. Con el freno de mano puesto, porque en realidad está pensando más bien en cuidar las arcas fiscales para que el Estado no retome un rol relevante en estos gastos. Está preocupado el tema del déficit estructural. Inicialmente, a inicios de la pandemia, no soltaba el tema de terminar con un déficit estructural de un 2%, como lo tenía en su programa. Después, que se había visto obligado a disminuirlo por el tema del 18 de octubre, y por tanto ahí quería mantener a raya. El ministro Briones nos notificaba inicialmente que Chile no era Suiza y por tanto había llegado al límite del gasto. Esto lo decía Briones, ojo, cuando estábamos en un desembolso potencial comprometido de 3.000 millones de dólares. Ahí Briones dijo al principio, hablando marzo-abril, de que no se podía gastar más, que habíamos llegado al límite del gasto. ¿Qué estaba diciendo Briones? Estaba diciendo que había que cuidar las arcas fiscales porque el motor de la economía está en la empresa privada y el Estado no estaba para esto. De hecho, una parlamentaria dijo que no era bueno darle plata a los más pobres que se terminaban acostumbrando. O sea, una cosa ya realmente cavernaria desde el punto de vista de las miradas del siglo XXI que nos han contado. Entonces, el gobierno fue muy lento en esta ayuda, ¿ya? Y por tanto, la posibilidad, recuerden que empezaron a reventones, creo que fue en el bosque esta toma que uno tiene en la retina, de la gente saliendo a las calles tirando piedras con los carabineros por hambre. O sea, ya este es un tema no menor. Y eso es responsabilidad del gobierno. ¿Por qué digo esto? Porque Chile es un país que tiene fondos soberanos. Chile tiene ahorros. Cuando parte la pandemia, nosotros teníamos solo dos fondos soberanos, no más que eso, pero teníamos fondos soberanos por el orden de 22.000, 23.000 millones de dólares, que son ahorros que existen gracias a la población. Porque cuando las universidades demandaron recursos, cuando los trabajadores públicos demandaron recursos, cuando se pidió mejorar las pensiones, cuando se pidió mejorar la salud, se negó a los chilenos sobre la base de señalarle que lo que había que hacer era ahorrar en tiempos de vacas gordas, cuando estaba en el superciclo del cobre, el precio del cobre a $4, ¿ya? No se podía gastar, por tanto no se podía satisfacer de la demanda de la población porque esa plata se iba a guardar para el tiempo de las vacas flacas. Bueno, llega la crisis sanitaria, que es algo mucho peor que el tiempo de las vacas flacas, porque aquí la gente no solo se está con problemas de hambre, sino que está con problemas de está muriendo por un tema de salud, porque está encerrada sin poder comer. ¿Ya? Y hay tardanza para soltar esa plata. ¿Ya? Entonces, ¿a qué se echa mano? Se echa mano primero a poner un techo muy bajo de gasto, no dimensionando el impacto, preocupándose más de la salud del modelo y la salud de la gente. ¿Ya? Luego, en estas ayudas muy menores de 50 mil pesos por una vez, después el IFE con mucho requisito, porque además en la lógica neoliberal, como la ayuda es focalizada, entonces se le pide a usted que tiene que tener condición A, B, C, D, Y, entonces usted tiene que acreditar esa condición y esa acreditación implica un tema de trámite tan lento que finalmente la ayuda termina llegando demasiado tarde, que es lo que ha pasado en Chile, digamos. Por tanto, en temas económicos, bueno, aquí estamos con la NEF, digamos, o sea, lo otro que se ha aprovechado este gobierno es de recortar el presupuesto público, ¿ya? O sea, al primer semestre había un recorte de 2.500 millones de dólares
¿ya? Se estaba desvistiendo un santo para vestir otro, digamos, ¿eh? Para inyectar plata a la salud. Ya la salud tampoco se ha inyectado tanta plata, ¿eh? Yo estoy mirando los indicadores ahí. No logro netear entre lo que se ha recortado los 2.500 millones de dólares y lo que se le está pasando efectivamente a salud. Entonces, estos recortes del presupuesto son recortes de programas sociales fundamentalmente. No es que se hayan rebajado los salarios, los trabajadores, no, se están recortando programas, ¿ya? Hubo un primer recorte por 500 millones de dólares en marzo y después un segundo recorte en abril-mayo por 2.000 millones de dólares. Pero no conforme con eso, lo que anuncia este gobierno en el marco de la pandemia, y un poco tratando de ocultar como que estuviera gatillado por eso, es que de aquí adelante va a haber una lógica que se llama el presupuesto base cero, que recorta los recursos en un 10%, eso es el orden de 7.000 millones de dólares, para todo el sector público. Y eso rebajar y matar una serie de programas, ¿ya? Entonces, eso significa, por ejemplo, para que ustedes tengan órdenes de magnitud, de dimensión, la Junji, en la que cuida a los niños de nuestro pueblo, los niños de menores recursos. Sabemos que los de mayores recursos van a jardines privados, digamos, ¿ya? Ellos tuvieron un recorte este año de 24 mil millones de pesos, y van a tener uno para el próximo en el marco del presupuesto base cero del orden de sobre 60 mil millones, ¿ya?, de pesos. Que son recortes de Roberto Negra. Eso es súper grave, en realidad. Este gobierno, el ministro Orión es parte de militante de Bópoli, ahí tienen el discurso este, la monserga de los niños primero van recorte para cuidar la salud de un modelo que no hace más que perjudicar a los chiles. ¿Ya? Pero miremos un poco más adelante para ir ganando tiempo y podamos conversar quizás, en términos del tema de economía y pandemia. Primero, el tema de, como diagnóstico, ¿eh? Ya alguien lo decía en la exposición, nosotros no estamos asistiendo a problemas económicos solo por la pandemia. Este modelo económico viene agotado de antes. Si ustedes revisan los indicadores para los últimos 5 años, ¿ya? Este modelo está creciendo con, como máximo, una tasa de 2% anual. ¿Ya? Este modelo es un motor fundido, ya no da más, una economía rentista. Tiene esas características, porque como no agrega mayor valor, entonces, particularmente en el caso nuestro, anclada al tema de los minerales, la ley de los minerales es una ley decreciente. Cada vez se va haciendo más costoso sacar ese mineral, y por tanto, te genera menos recursos y te genera potenciales incentivos para la salida de capitales o la llegada de capitales, por ejemplo, que empiezan a estacionarse más en Perú, en Sudáfrica, etc., porque los minerales están obteniendo la mejor ley y menos explotación extendida, ¿ya? ¿Ya? Y eso hace entonces que este modelo ya empieza a fundirse, porque no ha sido un modelo que haya sido capaz de pasar, transitar una segunda etapa, ¿ya? Y eso no es posible porque el mercado no es preocupación del mercado pasar una segunda etapa de desarrollo, esas son preocupaciones de los países, no de los mercados, y eso tiene que ser dirigido desde el Estado, desde el gobierno. Y eso no ha sido hecho por la derecha, pero tampoco por la concertación. La autocomplacencia y la concertación fue terminar siendo seducida y cooptada por un modelo que ha sido nefasto. Los indicadores, yo decía, ya están el 2% de crecimiento, la productividad en el último quinquenio es del orden de medio punto, los niveles de inversiones del propio sector privado, que hablar, digamos, son bajísimos, ¿eh? Por tanto, lo que estamos asistiendo, creo que Carlos lo decía inicialmente, es la pandemia exacerba los problemas del modelo. Pero ya el modelo estaba develado como un modelo agotado que Chile necesita revisar urgentemente, ¿ya? No solo, ojo, no solo el mundo del trabajo, no solo el mundo de la izquierda, no solo el mundo progresista, ¿ya? Yo creo que los empresarios también tienen que mirar eso, ¿ya? Si no, este modelo va a regresar, el tema del estallido es un tema que está ahí latente, muy latente, ¿ya? Y si no hay cambio en un modelo agotado que no va a ser capaz de generar mayor valor al país, entonces este va a ir en batalla. La respuesta del gobierno, yo ya comenté bastante de eso, ¿ya? Pero hay una cosa que quisiera destacar ahí y que va a pegar en la salida, digamos, que es un tema que nos convoca, ¿no? El gobierno firmó un acuerdo con la oposición, el fondo COVID, ¿no? El fondo COVID es un fondo de 12 mil millones de dólares, ¿ya? Y que si uno desagrega eso, ¿cuál es la respuesta que yergue el gobierno? Y el gobierno siempre mira a la oposición cuando está muy debilitado. Cuando el gobierno se sentía triunfante, recuerden ustedes con Mañalich, ¿eh? Y decía Mañalich que él recibía felicitaciones de todo el mundo, con una suerte impresionante, trataba de ignorante a los epidemiólogos, etc. ¿Ya? En ese momento el gobierno no se acuerda de la oposición. Se acuerda de la oposición cuando se le cae todo, como Castillo de Naipes. Y ahí
coopta parte de la oposición y lo que define finalmente como salida es un fondo de 12 mil millones de dólares, que no es una cifra menor, ciertamente, para fundamentalmente reactivar la economía. De esos 12 mil millones de dólares, del orden de 8.500 millones de dólares van a la reactivación de la economía, que el grueso de ellos se va a gastar en el año 2021, o sea, en la mirada de salida, y del orden de 3.500 se van a gastar este año, en parte con ayuda a la familia y en otra parte con cargo al tema de los subsidios para la contratación de mano de obra. Para la salud propiamente tal hay muy poco, hay 400 de los 12.000, 400 millones de dólares, 3-4%. Para el mundo municipal, que esta es una pandemia que golpea territorialmente, hay el 1%, hay 120 millones de dólares, entonces cuesta bastante explicarse, si no es desde una mirada que salvaguarda las empresas, las grandes empresas, esos 12.000 millones de dólares. Con el agravante que es el 2021 es un año de elecciones. Y que la manija para el gasto de esto la tiene completamente el gobierno y discrecionalmente el gobierno. Solo tiene que dar cuentas, pero dar cuentas, no es que esté sujeto a control, ex ante, ante el Parlamento. Por lo tanto, el manejo político de eso se va a hacer no es un tema menor, pero ya tenemos perfectas luces respecto de eso. O sea, el tema de la depreciación acelerada, que es una bonificaciones, inyección de liquidez, digamos, es una situación que nos da el mundo la gran empresa, nosotros, ¿ya? El tema de el pago, liberación de pago de impuestos a los activos intangibles, eso genera miles de millones de dólares, estamos hablando, ¿no? que se inyectan a la gran empresa. Y lo que hay que tener claro acá es que hoy día nosotros no estamos en un problema económico por el lado de la oferta, es por el lado de la demanda, ¿ya? Por tanto, rebajar impuestos, hoy día el tema de los subsidios a la contratación de mano de obra, eso no es lo que debería estar en la orden del día. Lo que debería estar en la orden del día es potenciar la demanda interna, potenciar la demanda agregada, y eso va a jalonar el tema de la oferta. Por eso es importante que el gobierno en realidad invirtiera el tema, pero no lo va a hacer por un tema ideológico, por un tema de qué sectores defiende, ¿ya? Pero es ahí donde hay que poner las lucas, es cuidar la población, generar la demanda, y eso va a jalonar la oferta. ¿Qué sentido tiene hoy día un mayor subsidio, salvo la lógica esta que se está apurando, digamos, ¿eh? Pero subsidio a la contratación de mano de obra y subsidio y el tema de rebajar tributo a la gran empresa es una lectura errada porque este no es un choque de oferta, este es un problema por el lado de la demanda. Por ahí hay que... ¿eh? Manuel... De empleo, sí, de empleo ya habló mi antecesor, yo creo que es un tema que hay que mirar bastante, pero aquí hay que mirar en una mirada de futuro, ¿eh? Una mirada de que, cuál es el tipo de empleo que necesitamos como modelo de desarrollo distinto. Yo creo que siempre todas miradas hay que hacerlo en eso, ¿ya? La salida no es volver al modelo y la salida también hay que pensarla en el marco de la globalización. Hoy día en el marco de la globalización, y una globalización que incluso se viene cerrando en el marco de los bloques geoeconómicos, tiene que ser pensada también desde Chile en una mirada también de bloques geoeconómicos. Es una política que tenemos que alentar. Lo dejo hasta ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Vamos a tener oportunidad para poder redondear ideas. Bien, miren, nos quedan 15 minutos del conversatorio, de acuerdo a lo programado. Y bueno, hay algunas opiniones acá en el chat. Sin embargo, quisiera partir con una pregunta que comparto plenamente de parte de Rodrigo Muñoz, quien dice, compartiendo el diagnóstico de los expositores, ¿qué es lo que se debiese hacer económicamente? Esto dado que este conversatorio no ha estado apto para depresivo, ¿eh? Ha sido bien duro toda la información que hemos recibido y el panorama complejo, ¿no? Así que, claro, me sumo absolutamente a la pregunta, ¿no? ¿Cómo le entramos a esto de aquí para adelante? Vamos a tener tiempo, por lo menos un par de minutos para cada uno, para que pueda profundizar en esta área. También valorar, relevar algunas de las intervenciones que dijeron acá. Don Pedro Valdés indica que la pandemia ha dejado en evidencia la falta de educación financiera y conocimiento en el tema de seguridad social, que las instituciones de educación superior no se han incorporado en este desafío. Él, en particular, ha hecho algunas propuestas en el ámbito de análisis de la seguridad social desde la perspectiva económica y financiera sin éxito. Pues bueno, Pedro, lo podemos conversar. Dentro del OTEM, ya sea con don Bernardo ahí, que es el encargado y el vicepresidente de capacitación de la ANEF, las puertas abiertas para que podamos verlo. Ismari pidió la grabación, efectivamente la grabación va a estar disponible para todos los participantes una vez que la publiquemos en ambas páginas web de la OTEM y de ANEF.
Y Pedro también volvió, ¿cierto?, a intervenir e indica sin cambio las reglas del juego. Da lo mismo si existe o no existe la fiebre estatal. Lo que se debe cambiar es el modelo, porque la pandemia ha demostrado la diferencia entre economía y economía política. Pues bien, les damos dos o tres minutos, ¿cierto?, a cada uno de los expositores para hacernos cargo un poco de estas opiniones y en particular de lo que pregunta Rodrigo Muñoz, ¿no? ¿Cómo tratamos de salir de esto, entendiendo que el contexto que se ha explicado, entendiendo las tendencias de los números, pero cómo podríamos avanzar, cada uno también desde sus roles, ¿no? Eso, si les parece seguir en el mismo orden, Carlos, Roberto y Manuel. Perfecto. Muchas gracias, Rodrigo. Mira, efectivamente, yo creo que el debate que estamos teniendo, la conversación que estamos teniendo, no es para depresivos, pero yo tengo la opinión de que frente al cuadro que estamos viviendo, es mucho mejor el analizar con crudeza lo que tenemos por delante para poder actuar. Yo tengo la convicción de que mientras más claramente podamos ir hilando y construyendo visiones comunes respecto de la enorme complejidad de la realidad que estamos viviendo, hay más posibilidades de articular y de generar condiciones para actuar, para transformar. A mí me parece que efectivamente la pregunta de qué hacer es sin duda la pregunta que viene. El problema es que tal como lo decía en mi intervención inicial, el escenario sigue siendo muy líquido, pero yo creo que efectivamente a esta altura, y creo que de las exposiciones de Roberto y de Manuel también, al mismo tiempo que se problematiza, van apareciendo esbozos o luces de respuesta. Yo creo que hay cuestiones que son fundamentales. Mira, lo primero es que a mí me parece que tal como lo decía en la primera parte de mi intervención, yo tengo la convicción de que si no somos capaces de generar las condiciones en nuestro país para que el foco de las políticas de recuperación económica esté puesta en la construcción y recuperación de empleo formal, efectivamente lo que va a ocurrir es que lo que se visualiza en términos de cifras como un retroceso de prácticamente 10 años de construcciones de políticas públicas que han buscado avanzar en distintos fenómenos complejos de nuestras sociedades, se va a terminar asentando como una realidad de carácter mucho más permanente. Entonces, y ahí efectivamente la discusión respecto de cuál es el instrumental que se ocupa es de suma relevancia, porque es, para mí por lo menos es evidente que las lógicas de subsidios de empleo que finalmente o de subsidios a las empresas sin preocupación por el empleo son drásticamente insuficientes. En este periodo, la recuperación y la recuperación particularmente de los segmentos de pequeñas, micros, de, como decía Roberto, de medianas empresas de verdad. Las medianas empresas en Chile son uno de los pocos segmentos que mantienen un carácter productivo y no rentista o asentado en la explotación de los mecanismos directos o indirectos en el ámbito financiero u otro. Entonces, si no se ha puesto una recuperación de estos segmentos productivos reales con una mirada fuertemente territorial, lo que viene efectivamente es que los retrocesos se van a terminar asentando. Lo segundo que me parece a mí que es de suma relevancia y que todos los procesos fallidos que se han venido desarrollando como intentos desde el gobierno de mantener el modelo al alero de la pandemia o de profundizarlo incluso, es que las políticas públicas que requerimos diseñar tienen que sobrepasar los marcos de las lógicas de focalización con que se han venido desarrollando durante los últimos 40 años. Yo quiero dar un ejemplo que a mí me parece de suma preocupación. Varios de los mecanismos que hoy día se han implementado, mecanismos de préstamos particularmente, son un incentivo perverso para que esos trabajadores y trabajadoras, en función de rajuñar los pequeños montos de bonificación que están comprometidos para los próximos años en las devoluciones, esos trabajadores adopten pequeñas planificaciones tributarias que lo que van a hacer es que los van a informalizar. Y los costos de la informalidad en el trabajo hoy día están
muy a la vista. Entonces, me parece que los diseños que hoy día están realizados generan a futuro complejidades que nos van a empezar a rebotar una detrás de otra. Lo tercero es que, y más o menos en la misma línea, es que a mí me parece que por lo tanto lo que se requiere es avanzar en lógicas de políticas públicas de carácter universal y que efectivamente den cuenta de esta realidad. El gobierno no lo ha implementado, pero cuando el gobierno intentó levantar un paquete de medidas para clase media, para frenar el debate respecto del retiro del 10%, su respuesta para el mundo de los estudiantes dijo, vamos a ampliar el CAE. Pero por favor, si llevamos 10 años tratando de desarmar el CAE y la crisis del movimiento estudiantil del 2011 y la crisis del año pasado tuvo entre sus banderas estos elementos. Entonces, la pregunta es, porque yo creo que la respuesta es bastante obvia. Hoy día lo que se requiere es extender y consolidar y ojalá sobre la base de eliminar la forma en que afecta a las universidades los mecanismos de gratuidad. Si hoy día, efectivamente, a propósito de las cifras que nos mostraba Roberto, son mucho más amplias las capas de la ciudadanía que, efectivamente, enfrentados al pago de aranceles universitarios, van a tener que optar entre que sus hijos sigan estudiando o que se retiren de las universidades. Entonces, ahí hay una conceptualización de las políticas públicas que es necesario cambiar drásticamente. Y evidentemente se requiere una lógica de presupuestos nacionales para los próximos años que pongan un énfasis muy fuerte respecto a la inversión pública, respecto a la inversión de una inversión pública útil, productiva, vuelvo a reiterar, de carácter con focalización territorial, porque si no, efectivamente, además, terminamos haciendo inversiones donde no se puede, con un atajo a la corrupción. Yo creo que se ha debatido poco la forma en que durante la pandemia los fenómenos de corrupción se han venido incrementando de una manera insólita. O sea, de hecho, a tal nivel que hubo un par de regiones donde la distribución de cajas de mercadería se vio frenada porque la Contraloría tuvo que intervenir porque era de tal grosería la manipulación de esos recursos que tuvieron que hacerlo. Entonces, una inversión pública de carácter de largo plazo. Y efectivamente, además, las señales que ha dado el gobierno van en la dirección contraria. A propósito de los datos que entregaba Manuel, los principales recortes presupuestarios que se hicieron, que hizo el gobierno en marzo y abril, fueron respecto de las carteras de obras públicas y de vivienda. Las dos principales líneas de inversión pública productiva que efectivamente permiten dinamizar la economía a la salida de la pandemia. Entonces, tenemos una lógica completamente desajustada. Y lo último que yo creo que efectivamente la pandemia también ha dejado, todo el proceso de crisis ha dejado a la vista, y yo creo que eso tiene que dejar un par de lecciones que sin duda requieren articulaciones de más largo plazo, es que cada vez que el gobierno intentó, entre abril y junio, generar líneas de intervención de emergencia que privatizó, fueron un completo fracaso. La banca fracasó, fracasó en el FOGAPE, fracasó en la contención del endeudamiento de las familias, fracasó la entrega de cajas en su primera etapa y se demoró prácticamente 2 meses la entrega de cajas a propósito de las dinámicas de privatización. Entonces, a nivel internacional tuvimos también fenómenos muy complejos, incluso de piratería de insumos médicos. Entonces, el debate respecto del rol del Estado, de la función pública para garantizar y efectivamente promover que este tipo de situaciones no nos vuelvan a ocurrir a futuro es central. Lo último que digo es que yo creo que efectivamente es bastante nítido que tal como lo ha dicho, como se repite incesantemente desde el gobierno, a la salida de la pandemia el mundo va a ser más pobre, Chile va a ser más pobre. Eso es un dato, pero es un dato que no explica nada. La pregunta es, ¿quién va a ser más pobre dentro de nuestras sociedades? Y lo cierto es que hasta el momento, lo que está quedando a la vista es que la carga y los costos de la crisis se le están endosando a los trabajadores y trabajadoras, a las capas menos favorecidas, mientras que efectivamente, por la vía de las dinámicas que se implementan desde los gobiernos, o desde sus propias capacidades a propósito de las lógicas de poder que son transversales en nuestra sociedad, los sectores privilegiados en nuestra sociedad, han demostrado, y los últimos datos están en la vista,
de que incluso en contextos de pandemia, no es que solo relativamente se sigan enriqueciendo, absolutamente se siguen enriqueciendo. Si las dinámicas del debate legislativo y de las políticas públicas que vamos a proyectar a futuro no se hacen cargo de eso, y que finalmente lo que se requiere es que, asumiendo que vamos a ser más pobres, esa carga tiene que ser distribuida de una manera completamente distinta, yo creo que lo que estamos construyendo, y que nadie diga que no lo vio venir, es un estallido de social, y yo en eso me desligo de quienes dicen que esto es amenaza, es una constatación de realidad, es un estallido social de magnitudes insospechadas. Gracias, Carlos. Roberto, por favor. Bien, a ver, aquí tenemos que colocarnos en distintos horizontes de tiempo también para tratar de acotar un poco la respuesta, porque una cosa es lo que hacemos hoy día con lo que estamos enfrentando, y otra cosa es cómo nos proyectamos hacia adelante. En ese ámbito, digamos, el mismo Fondo Monetario Internacional te da cierta respuesta y te da ciertas luces, te dice, oye, tenemos que proteger a la gente más vulnerable, los que lo están pasando más mal. Ahí tenemos que llegar con urgencia y con toda la rapidez que se requiere. Y aquí, efectivamente, lo que relata Carlos, el Estado peca mucho en términos de evaluar, y eso también lo vemos en un montón de programas sociales donde se van 3 pesos a estudio y finalmente le llega 1 a la persona. O sea, de cada 4 pesos estamos gastando 3 en aparataje burocrático y 1, efectivamente, a transferencia directa. En la mayoría de los países la solución es mucho más rápida, oye, transferencia directa a la persona, dinero en efectivo, ¿sí? ¿Para qué vamos a estar evaluando cada cuestión? Entonces hay una transferencia más rápida, de tal manera que no quede tanto en la burocracia, aunque nos equivoquemos con algunas personas, aunque fallemos en el diagnóstico con algunos, de todas maneras vamos a ser más efectivos que tratando de estudiar en detalle. Al final el costo de ese estudio es más alto que el hecho de poder equivocarnos de repente con entregarle beneficio a personas que realmente no lo necesitaban con tanta rapidez. Y ahí tenemos también, lo otro es, como decía, los más vulnerables, y dentro de los más vulnerables también todo lo que son los pequeños y medianos empresarios. Y los mismos datos que hay en la Cepal, por ejemplo, vislumbran que va a aumentar la desigualdad. Si vislumbran que va a aumentar la desigualdad, es porque vamos a tener más pobres, pero también hay gente que se va a ir beneficiada con esta crisis. O sea, que van a ganar más, digamos, y finalmente van a tener recursos, o sea, su patrimonio se va a seguir incrementando gracias a esta crisis. Entonces, claro, ahí también después viene el tema de las convicciones que uno tiene para adelante, y ahí también tenemos que hacer un mea culpa en términos de que las fuerzas políticas, sobre todo hoy día, que son de oposición, no tuvieron la convicción de modificar el modelo, incluso fueron en sentido opuesto. A mí tampoco me gusta un modelo totalmente estatista, yo soy un poco contrario a que el Estado tiene la solución para todos, creo que no es así, pero tiene que haber un sano equilibrio entre ambos, entre el poder político y el poder económico. Y eso, fíjense que hasta Friedman lo decía. Sí, Friedman decía que cuando se unía el poder político con el poder económico, estamos al borde de la tiranía. O sea, y aquí vemos cómo se mezcla el poder político con el poder económico. Están los dos presentes en el Congreso. Entonces no se anulan. No hay una competencia entre ambos. Y efectivamente llegamos a lo que tenemos hoy día. Tenemos el problema del financiamiento de la política. O sea, un montón de situaciones que han ido ocurriendo reiteradamente. Y es como que nosotros, todas estas cositas las echamos, barríamos, no sacábamos la basura, sino que las metíamos debajo de la alfombra. Y han ido minando permanentemente lo que es el desarrollo económico del país. Y efectivamente hay que dar una mirada muy distinta, ya esto ya pensando en lo que viene para largo plazo, hay que tener una mirada distinta de cómo gestionamos la economía. Como digo ahí, yo creo que tiene que haber un equilibrio mayor entre lo que es la participación del sector público y lo que es la participación del sector privado. Porque además somos una economía chica y en muchos mercados tenemos problemas en que los mercados no son competitivos, sino que tenemos, casi en todos los sectores hay mercado oligopólico. Y eso significa que tienen poder de mercado. O sea, nos cobran más de lo que deberían costar los productos. Y por eso que vemos altas ganancias. Y hay una economía que, como decía Manuel, también es rentista. Y efectivamente el modelo de desarrollo, lo que ha mostrado la realidad de los países asiáticos, es que ellos intervienen y finalmente gestionan una estrategia de desarrollo país. Y le ha dado bastante más resultado que los países de América Latina, que simplemente establecieron el modelo de apertura
a diestra y siniestra queríamos abrir y que no. Entonces ahí una conducta más guiada en términos de hacia dónde. Perdimos la oportunidad, por ejemplo, de haber colocado un royalty más alto, no solamente al sector minero, sino que a todos los recursos naturales. Yo creo que ahí podemos sacar ya no solamente impuestos para ahora, sino que incluso impuestos para el futuro, a la explotación de lo que son los recursos naturales en nuestro país. Tenemos que aplicar impuestos, de tal manera que el Estado tenga mayor capacidad. La tasa arancelaria que cobramos hoy día para aquellos con los que no tenemos acuerdo comercial es de un 6%. ¿Qué capacidad de negociación tiene un país que tiene un 6% de tasa arancelaria? Esa perfectamente la podemos subir al 20 o al 25, si ya igual con la cantidad de acuerdos que tenemos con los otros países, la tasa que están pagando hoy día es prácticamente 1. Esa es la tasa real, porque con la mayoría de los países con los que uno tiene acuerdos de libre comercio, queda establecido, digamos, la rebaja arancelaria. Pero con aquellos que no tenemos acuerdo comercial, ¿por qué le vamos a estar cobrando el 6 si le podemos cobrar el 20? Y así además los presionamos para que tengan un incentivo mayor a poder generar acuerdos de libre comercio con nosotros, de tal manera de que nos veamos beneficiados de esos acuerdos. O sea, se da la paradoja que nosotros para llegar a determinados mercados tenemos que estar pagando el 20 o el 25 y ellos para llegar acá pagan el 6. Resulta un poco absurdo. Entonces tenemos, ahí podríamos también hacer algún cambio en términos de la tasa arancelaria que uno le puede cobrar a otros países, y eso va un poco en la línea que decía Manuel, tenemos que ir viendo cómo nos vamos reordenando también en este nuevo contexto de apertura o de globalización que se está dando, porque estamos viendo también algunas fricciones que se están dando ahí, aunque yo creo que van a ser más bien momentáneas, que en el largo plazo igual, o sea, es difícil pensar en un país que retroceda en ese ámbito. Yo creo que hoy día estamos tan integrados a nivel mundial y ha demostrado, digamos, también el impacto que esa integración tiene. Sí, creo que debemos avanzar mucho más en una integración más relevante, por ejemplo, en el caso de América Latina. Podemos generar ahí más enlabonamientos productivos con América Latina y juntarnos con ellos para salir al mundo. O sea, aquí hay países, por ejemplo, Perú tiene buen algodón. Nosotros podríamos tener buenos diseñadores, podríamos tener capital para tomar ese algodón, transformarlo en un producto ya textil más importante y salir al mundo a tratar de competir. Europa no compite con China en términos de volumen, sino que compite con ellos en términos de generar productos que sean más particulares para los individuos. Porque se dieron cuenta que la otra batalla está prácticamente perdida. Entonces ellos trabajan el diseño, trabajan los colores, trabajan otro tipo de... Son tiendas más pequeñitas... atacan otros nichos de mercado. Lo mismo pasa, fíjense ahora con el tema este de los que pusieron el Uber, todas estas plataformas que finalmente son transnacionales que están detrás. En Colombia había un proyecto donde el Estado colocaba la plataforma tecnológica, que era el que hacía el GPS, para instaurar un sistema parecido a lo que tiene Uber. ¿Por qué no lo puede hacer el Estado en vez de estar pagando patentes para otro lado? Y así además tenemos un control mayor y podemos saber perfectamente dónde está, quién está, incluso para taxistas que pudieran ser, como que a veces se ven enfrentados en situaciones de polémica, de asalto, de alguna situación irregular. Si eso lo maneja el Estado, perfectamente sabe bien dónde está, cómo se movió, cuándo, dónde. ¿Por qué tenemos que depender de otros países para todos esos sectores? O sea, ahí yo creo que el Estado se tiene que meter con mucha más fuerza y por eso decía... en esos ámbitos tecnológicos, y eso es una mirada de país más integral. Eso... Muy bien. Muchas gracias, Roberto. Manuel. Rodrigo, yo voy a jugar en tu favor, voy a ser bien telegráfico para no seguir abusando el tiempo de quienes se han sintonizado, porque íbamos a terminar a las 5:30, como habíamos comprometido. Mira, muy telegráfico. Yo creo que en política monetaria, creo que el manejo de la tasa baja es correcto y hay que mantenerlo, ¿ya? Es necesario una situación como esta, digamos. Creo que el tipo de cambio está en un nivel que ayuda, porque ayuda al tema de las exportaciones, que es uno de los motores que puede ayudar a dinamizar la economía nacional. Entonces, creo que ahí tiene que operar en la lógica de flotación sucia el Banco Central para efecto de mantener un tipo de cambio que sea relativamente alto, ¿ya?
Y creo que este proyecto de ley de la compra de bonos de gobierno, digamos, en el mercado alternativo es correcto porque permite que el Banco Central, que tiene reservas relativamente cuantiosas, pero abrió una línea de crédito con el Fondo Monetario con 23 mil millones de dólares que le suma a las reservas que ya tenía, digamos, coayuda entonces al fisco que si tira papeles de deuda, digamos, estos pudieran ser adquiridos por el Banco Central. Creo que en el punto de vista de la política monetaria en general, yo creo que la cosa, más allá de las observaciones que yo tengo respecto a la tan autonomía, que tanta autonomía que tiene el Banco Central, que no coopera con la política fiscal, pero ese, creo que eso hay que verlo en el cambio de la Constitución. Respecto a política fiscal, yo creo, ahí creo que el tema de la política, el tema tributario es muy relevante, digamos. Creo que esto de rebajar y dar ayuda hoy día de los empresarios, los tributos, los grandes empresarios, creo que es una cosa errada. Creo que más bien esa planta hay que, en el corto plazo, hay que meterla para dinamizar la demanda, como decía antes. Creo que hay que terminar con las exenciones tributarias. Creo que ese es el camino, digamos, ¿eh? He escuchado con bastante preocupación estas voces de gobierno que dicen que en realidad el financiamiento del 6% de las pensiones tendría que ser con el IVA. O sea, me parece que una cosa ya que una cosa, finalmente los chilenos les vamos a pagar eso, nos sacamos plata en bolsillo a ponerla en otro. O sea, eso ya es el colmo de la defensa de los empresarios, una cosa vergonzosa. En realidad, cuando en realidad tienen que ser impuestos directos. Entonces, en ese sentido, yo creo que las exenciones tributarias, llegan al orden de 9 mil millones de dólares, es una cifra bien cuantiosa y la gran mayoría de ellas no tiene justificación, por tanto. Y el otro elemento que citaba Carlos, este tema del impuesto a los super ricos, yo creo que no hay ninguna razón para no avanzar en esa dirección, ¿eh? Yo creo que este es un impuesto sobre el stock de riqueza, no es un impuesto sobre ganancia de la empresa, por tanto no opera contracíclicamente, ¿ya? Creo que hoy día, en el marco de los convenios que hay respecto a la información entre países, es más fácil capturar esa información. Hay muchos convenios de ese tipo que ayudan en eso, por tanto, eso es factible, ¿no? Y yo creo que esas son las medidas que hay que tomar como en el corto plazo, pero creo que las estructurales, que son las que le penan de más largo aliento a Chile, digamos, tienen que ver con un cambio que podemos lograr ahora en octubre en el marco del cambio de la Constitución, ¿no? Eso para no alargar. Muchas gracias, Manuel. Bien, nos alargamos un poquito, pero la complejidad y la riqueza del debate, de los distintos elementos, lo meritaba. Le pedimos la excusa y le entregamos saludos a Lorena Medina, que su pregunta llegó después de darle la palabra a los expositores respecto a su intervención final, que preguntaba qué papel jugará el ente recaudador del Estado, que es la Tesorería General de la República, para cobrar los impuestos y cumplir las metas propias de servicio en este escenario. Bueno, yo creo que la señal ahí es bastante clara, como una alerta, ¿cierto?, a la ANEF, particularmente para que en el presupuesto 2021 echen un vistazo a cómo viene la tesorería, ¿no? De forma tal que se fortalezca su capacidad recaudadora. Le agradecemos a los expositores, a don Carlos Insunza, a don Roberto Contreras y a don Manuel Gajardo, por su participación el día de hoy. Les recordamos que la grabación de esta conversatoria va a estar disponible próximamente en nuestra página web, tanto en la página web de la UTEM como de la ANEF. Y también agradecemos, cierto, la presencia de don Bernardo Tapia en representación de la dirigencia de ANEF, vicepresidenta de capacitación. Ha sido un gusto, en representación de la UTEM, haber podido moderar esta actividad que nos deja bastante elementos. Y bueno, efectivamente nos preguntan por la grabación. Una vez que la tengamos arriba, ¿cierto?, en las páginas web, les vamos a mandar un correo de notificación para que puedan acceder a ella, ¿ya? Así que muchas gracias y estamos en contacto. Habrán próximos conversatorios. Digamos que el próximo tal vez sea en algunas semanas más y vamos a abordar otro tremendo tema que tiene que ver con educación. Si nos viene efectivamente todo lo... Bueno, sabemos ya en qué estamos actualmente, todas las discusiones que hay al respecto, pero bueno, pero se vienen también los temas ya más bien de mediano y largo plazo en educación. Así que también estamos trabajando en esa agenda conjunta junto a la ANEF. Muchas gracias, muy buenas tardes. Hasta luego. Gracias a todos los auditores y muy especialmente a nuestros compañeros dirigentes de la ANEF que también están presentes aquí, tanto de regiones como de Santiago. Muy Muchas bien. Gracias a todos, les saluda. Gracias a los panelistas, gracias a Carlos Manuel Rodrigo. Muy agradecido.